Y bienvenidos a una run más de The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Estamos jugando versión Ship of Harkinian, barquito, versión porteada a PC de Ocarina of Time, que han hecho unos fans, ya lo sabéis, la historia de siempre. Run número 11 para el canal, si no estoy mal. Si estoy mal, que alguien me corrija. Y debería poner el chat por aquí para enterarme de lo que decís. Vale, chat puesto en pantalla, perfecto. Y novedades, ya sabéis que este Ship of Harkinian se va actualizando cada X tiempo. Y ahora han implementado la opción de randomizar también los enemigos. ¿Eso qué significa? Pues que han sacado a Dark Link, por ejemplo, del Templo del Agua, y puede ser un enemigo aleatorio. También de los archivos del juego, la nave de Star Fox, que ya sabéis que en los testeos del propio videojuego, cuando lo estaban desarrollando, pues para probar el Z-Targeting metieron una nave de Star Fox, ¿vale? Para ver el target. Así que ese enemigo va a estar también. Y también han implementado una Boss Rush, por si queréis jugar a derrotar a los bosses nada más. Pero vamos a jugar Randomizer, ¿vale? ¿Cómo le vas a llamar al muñeco? Le vamos a llamar Jin. 2024, ¿no? Ya que vamos a acabar el año y empezar otro Jin 2024, let's go. También, novedades. Vamos a jugar con las normas del randomizer anterior. Como veis, también tenemos el traje customizado, las botas y bueno, más cositas que han ido metiendo, el color de la espada, todo. Y el botón de ir más rápido. ¿Por qué lo pongo? Porque obviamente necesitamos llegar más rápido a ciertos puntos. Y tenemos la opción de hacerlo legalmente, que sería ir andando para atrás, o hacerlo con este botón. Lo intentaré usar poco porque sé que a la peña no le gusta. ¡Oh, wow! Empezamos con un item. Saria Song. Por cierto, ¿por qué no sale el tracker en pantalla? ¿Os acordáis de lo que es el tracker? Seguramente no, lo voy a activar. ¿Cómo era? F1. No funciona. Vale, he pillado la canción de Saria que nos han dado aquí. Y nos vamos a hacer Link niño. Siempre pasa algo, con estas cosas. Pero bueno, Link chiquito. También, si queréis cambiar el color, lo podéis hacer. ¿Cómo? Mediante membresía o donando algo, lo que sea. El caso es hacer colecta para Navidad. No sé si os molestará el color del traje, del pelo, de las botas, de la espada cuando la encontremos, lo que sea. Se puede cambiar. Facilito. A ver. ¿Veis ahí? Vale. El gerudo, una rupia. ¿Aquí qué? La billetera, o sea, el saco de rupias grande en la montaña de la muerte. La Ecogiri Forest es la vía del héroe para acabar el juego bien. Y nos dan caca ahí, vale. Perfecto. Ya tenemos al menos unas referencias. Vamos a ver qué hay en las tiendas. Están sin explorar. Una poción verde, que de verde tiene poco. Los bunchus también están cambiados. Vale, aquí tenemos cosas. Aquí empezamos a hablar nuestro idioma. ¿Cuál es esto? 40 rupias. 140 rupias. 80 rupias y 300. Y la roja, la túnica Zora. Bueno, cuando toque equipársela, espero que alguien le cambie de color porque es bastante fea en rojo. Pam, 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 pam. No tenemos espada, no tenemos nada, ¿no? Lo que puedo hacer es un guardado. Y reset. ¿Reset para qué? Os preguntaréis. Para llegar donde los Kokiri más rápido. ¿Cómo hace para ver los mensajes en pantalla? Hombre, me lo he currado. Y es un poco un maldito lío. No voy a explicar eso porque son cosas de YouTube, supongo. A nadie le importa.
Pero son cositas que hay que ir implementando, vale. A ver, aquí era la casa donde estaban los cuatro cofres. Aquí está, vale. Esto va a ser una escultura, ¿por qué lo sé? Porque tiene el reborde negro. Y los cofres se van distinguiendo. Si es importante, es dorado. Vale, tenemos un este Deku, Messi. Vale, un bote. Sí, es un plugin. De hecho, estamos haciendo doble directo. Estamos también en Twitch, por eso en la pantalla sale el simbolito de YouTube. Porque deja constancia de, bueno, concreta más bien, de dónde proceden los mensajes. Así no me hago lío. En Twitch no nos conoce nadie. Bueno, en YouTube tampoco, pero al menos en YouTube hay vida. Vale, a ver, me voy a poner la chirimoya aquí. La chirimoya, la ocarina. Tenemos un bote, eso está bien. Pero como tenemos ocarina no nos sirve de mucho. Estaría guapo encontrar una espada. Vamos a ir donde debería estar la espada, pero ¿va a estar la espada? No. Hey, listen. Bueno, en este randomizer nos van a matar mucho. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque van a aparecer enemigos de estos del hacha, o va a aparecer Darlink y nos va a dar una paliza. Así de simple. Debería usar esto de las prisas, el botón de las prisas. Eso es para jugar al Sonic. Lo que sí que he visto es que los pros usan el botón de acelerar el juego, ¿vale? O sea, juegan en emulador, obviamente, y para avanzar, perdón, el tiempo, en Zelda Majora's Mask sí que usan el botón. Yo nunca he usado un acelerador, de hecho no sé cómo se hace en Project 64. Lástima que no estamos jugando con Project 64 ahora mismo, pero que por poder se puede, sí. Vale, nos piramos de aquí. Tenemos rubias a mansalva. A ver, ha dicho la piedra Seika que la vía del héroe es ir por aquí. Tenemos la canción de Saria. Vamos a ir donde Saria a ver si nos da algo. Estaría guapo unas bombitas, ¿no? Ah, con el bote podríamos pillar. Ah, pero no tenemos arma todavía. Hacer lo de las esculturas y eso. Vale, vamos a entrar por aquí. Y vamos en busca de Saria. Ostras, aquí no puedo derrotar a este tío. O sea, igual ha sido mala idea empezar con Link Niño. Bastante mala idea, la verdad. Sí, yo creo que debería haber empezado con Link Adulto por algo. Bueno, aquí nos dan... ¡Oh! Las botas. En lugar de... De tal... Ya no, sí suele pasar. Aquí o te llama Rubius XD o no entra nadie. La única manera de que te entren en Twitch es streameando esto, ¿cómo se llama? El Fortnite o el Minecraft. Ah, vale, pero aquí no tengo bombas. Pues nada, nos piramos. Si streameas el Fortnite, siempre te entra el típico de, oye, usa tu, mi código en la tienda de Epic y yo uso el tuyo. O sea, ya te está exigiendo un random que te gaste los dineros en la tienda de Epic para apoyarle a él. Que él va a hacer lo mismo y vas tú y te lo crees. ¿Quién va a conseguir, o sea, quién va a gastarse su dinero para apoyar a un random que no conoce de nada? Y lo peor de todo, confiar en que se va a gastar el dinero en apoyarte a ti. Eso para empezar. Vale, podemos hacer lo de la gallina. Sí, ya sé que estoy abusando de la velocidad, pero es que es la undécima run. Yo creo que ya toca un poquito de confi.
Vale, cuarto de corazón. Aquí podemos hacer tiro al blanco o algo así, no, ¿verdad? Ah, persistencia. Yo llevo aquí, ¿cuánto? 8 años ya. Y ya ves, la gente ni entra. Pipín, saltamos. La gente solo entra si ve actividad en el chat. Ve que hay buen rollo y tal. Y ya hay algo formado. Ya como que se quieren unir. Pero sin haber algo formado ya en el chat, prefieren no entrar. ¡Eh! Este cofre es importante. ¿Por qué lo sé? Porque es dorado. ¿Alguien nos dan? Un poquito de... ¡Eh, bombitas! ¡Let's motherfucking go! Vale, con bombitas, empezamos a hablar ya, ¿eh? ¡Podemos empezar a hacer cosas! ¡Esto fuera! Aquí no había tiro... Ah, pero era de adulto. Sí, como por ejemplo este de aquí. Que lo abriría, pero es que prefiero hacerlo con Link adulto. Porque por lo menos ese tiene espada. Aquí venden cosas. Hey, listen. Aquí no venden nada todavía, cierto es. Hay que ir de mayor. Pues mira, vamos a poner bombitas por aquí. Enemigos aleatorios. Es un huevo de goma. Por cierto, un día tendría que pasarme el Master Quest, que nunca me lo he pasado. Porque también se puede randomizar las dungeons para que sean de Master Quest también. Vale, unas nuececitas. Ojo a los enemigos. Pues rapidito. Eso que son rupias, no me interesa. Esto lo voy a dejar abierto ya. Piripipiripipiripipim. Sí, ya sé que estoy abusando un poco de lo de la velocidad, pero... Es que si no, vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana. Pues ese es el último parche que han metido a esto. Donde implementan... los enemigos aleatorios. Lo único malo de eso es que puede crashear. Y no queremos que nos crashee. No sé si gastar todas las bombas aquí. Bueno, una va a ser para hablar con el Goron. Espero no gastar 14. No voy a gastar 14, ¿no? Supongo. No, los jefes no. Hay una boss rush que si echas el vídeo para atrás, que es la ventaja de YouTube, ¿no? Que se puede echar los directos para atrás. Al principio explico que hay una boss rush donde puede jugar solo contra los jefes, a los Sekiro. Si te han gustado los jefes del juego, pues jugar contra ellos nada más. Ahora bien, no sé qué corazones te pondrán, si los harás con 3 corazones o no. Vale, una piedra Seika, a ver qué nos dice. En Gerudo Valley, el martillo da una pieza de corazón. Aquí vamos a encontrar un poquito de caca. Las esculturas también están randomizadas. Y nos pueden dar cualquier cosa. En este caso, rupias. Sadge. Ah, por cierto, esto... me lo voy a beber. Y vamos a pillar los bichos estos para empezar ya a hacer... lo de las semillas. Donde se ponen las semillas, que son unos cuadraditos de tierra, pues tiramos los bichos estos y sale una escultura. Escultura que nos puede dar algo random. Así que ahí tenemos cositas por hacer con Link niño. Vamos a hacer lo de la bomba aquí. Para el tremendo señor Goron. Y en teoría en la montaña de la muerte nos tienen que dar la bolsa de rupias grande. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho una piedra gotilla.
Piedra cotilla, que solo te da la hora en el juego vanilla, pero en Randomizer te va dando pistas de los objetos. Boh. Un poquito de caca. Bueno, al menos tenemos bombas para venir aquí con Link adulto. Podemos abrir por aquí, ¿no? Let's fucking go. Canciones que tenemos, la de Saria. Imagino que la de Pona. Y alguna que otra más. Esto es un agujero. Que hay algunos que son agujeros y otros que son simplemente rupias. Vale, esta piedra cotilla que nos dice. 50 esculturas. Es una rupia roja. No, gracias. ¡Ojo! La túnica Goron. En un cofre. Y no era ni importante. Pues mira, ya tenemos otra túnica. Es amarilla. Saria nos da algo por ir a verla. Debería. Let's fucking go. Estaría guapo encontrar más bombas. Me estoy pasando con las bombas, ¿a que sí? Vale, son Deku. Ah, también se le podía poner la barra esta de vida. Mysterious Item. El arco. Bueno, vamos progresando de fucking mother. Claro, por eso decía que la vía del héroe era en los bosques perdidos. La piedra Seika, porque aquí nos estamos hinchando a cosas importantes, ¿no? Bueno, hinchando. Ya me pueden dar algo guay aquí. ¡Ostras! Y es... ¡Ah, bueno, ha muerto! Otro objeto importante, ojo. Las flechas de luz. O sea, con magia ya podría ir a por Ganon, si quiero. Pero claro, no quiero. Ese es el chiste. Barra de vida a los Dark Souls. Vale, y ahora como me encargo a este tío, no puedo cargármelo. No me lo puedo cargar, literalmente. Sadge. Habrá que venir más adelante. Tiri tiri. Bueno, nos hemos hinchado a cosas aquí. Estaría guapo una espadita, ¿no? También. Ah, bueno, siendo de noche podríamos mirar esculturas por aquí. O incluso... Un poquito así de rapidín. Tampoco pasa nada. Esto de aquí, pero claro. ¿Cómo me cargo las esculturas sin bombas? Se pueden comprar bombas aquí. 180 rupias, malditos ladrones. Pues nada, me da a mí que con Link niño poco puedo hacer, sin bombas. Y con Link adulto no se va a poder. Podemos ir a aprender la canción que nos den en el rancho, por ejemplo. Ostras, lo que hay aquí. Fijaros el enemigo que hay aquí. Por toda la cara. Bueno, y este. De los árboles no van a caer bombas, eso está claro. Vamos para atrás. ¿Qué? Dark Link. Vamos a ver.
Pues no voy a poder luchar. Más que nada porque él tiene una espada y yo no. Ya ves tú que... ¡Ostras! Era la nave Star Fox. Esta sí que revienta. A ver, me voy a meter aquí a ver si pillo algún jarrón que me dé un poquito de corazao. Porque bombas no me van a dar. Ostras, ¿habéis escuchado? Eso era ostras. What? Madre mía, está saliendo de todo aquí. Y estos no se mueren durante el día. Les da igual todo. Ahora vamos a hacer lo de Super Mario, ¿no? Por ir descartando cosas. Hello, Super Mario. Esta vez no le he cambiado la música, que también se puede. ¿Vale? Y este es el último. Easy. Una escultura. Hay un montón de esculturas en Kakariko. Pero no tengo bombas. ¿Bombas? No. No me dan. ¿Bombas? ¿Bombas? Estaría guapo poder romper las esculturas. A ver, Malon, mira lo que tengo. Serenata del agua. Ya podemos ir allí. ¿Dónde es allí? Pues allí. Hey. Hey, listen. Había un agujero por allí, ¿no? Todo perdido. ¿Dónde era? Allí. Ahora, ¿qué hice? No. No queremos Deku Nukes. No, palos Deku. Igual debería haber comprado, ¿no? Soy Gio. Bombs. Vale, dame bombs. Ah, dice que no me las puede vender. ¿Por qué? Si tengo el saco de bombas. Voy a comprar palos Deku, eso está claro. ¿Por qué no me lo pude vender? Bueno, da igual. Son unos estafadores igualmente. Bueno, voy así, que luego la gente se pone nerviosa. No, es que usa la super velocidad, así cualquiera. A ver, primero voy a mirar a ver qué hay. Eso es un update de nueces. Música que luego reutilizan en Wind Waker. Let's fucking go. Luego igual también es una fumada. Porque si estoy grabando esto, luego podrías tirarlo con el editor. Siempre va a ser más cómodo que con el OBS. Está guapo tener acceso a las esculturas, pero no tener nada con lo que golpearlas. A ver si un tarro de estos me da bombas. Esto no me va a dar bombas en la vida. Y esto tampoco. Hey, listen.
Donde se farmeaban bombas era por aquí, pero... Me da a mí que sin espada no se puede romper nada, ni siquiera esto de aquí. Pues nada, a ver si alguna tienda se estira y me vende. Aquí que venden, eso para empezar. Muy caro todo. Esto igual me lo llevaría. Tam tam tarararam. Y bombas. 65 rupias. Un poco carito. Hombre, siempre me puedo poner rupias infinitas. Y no pasa nada. Por lo menos para comprar bombas. A ver esta queda. ¡Flechas de fuego! Worth it. Tengo la canción de Zelda. Sí. O sea, podría incluso abrir ahí donde le... El hada. Que de hecho lo voy a hacer. Es que las bombas son casi todo en estos videogames. Un poquito de rupias, bueno, ni tan mal, ¿no? A ver, que me pillen estos y me echen de aquí. Y ahora voy para atrás. A ver, minigames, hay que hacerlos. Empezamos por este, facilito. Lo raro es que no esté Ezequiel por el chat. Es el único que se pasaba así más o menos. Y las rupias son todas del mismo color. Más bombitas, justo lo que necesitaba. A ver qué dan aquí. La señora, espabila. ¿Cómo que sos? Habrá que venir por la noche. Ah, claro, y por la noche había que entregar el perro también. Vamos a por las esculturas. Ahora que tenemos bombitas frescas y suculentas. Bueno, podéis ir compartiendo el directo si queréis. A ver si entra más peña. Esto lo ha abierto, ¿no? ¿Verdad? Obviamente no teníamos bombas, no teníamos nada. Cuarto de corazón. Vale, ¿y esto qué dice? Atención. Vale. Dice que el templo del fuego es tontería ir, básicamente. Ahí se podría hacer un agujero, pero... Es tontería. Vale, es que lo de ir para atrás está bien, pero... Vamos a ser efectivos. Vamos a correr. En el modo este, que para eso se lo ha activado.
En las primeras 9 runs, que no lo estaba este acelerón, pues bueno, no se lo pongo, pero ya... Estando la opción, la vamos a aprovechar. No para saltos, aunque también podría. ¿Ahora qué era esto? Flechas. En serio. Había otra escultura ahí detrás, pero hay que esperar a que se haga de noche. Y no tenemos la canción del sol, ¿verdad? Vale, voy donde los Kokiri primero. No, vamos primero a donde... El cementerio. En el cementerio había otra ahí. Me acuerdo yo. Pim, pam, pim, pim, pim. Luego también hay otra por donde la montaña de la muerte. Hay varias. Así que vamos así, rapidín, rapidín. Que no quiero estar 8 horas de run. Como otras veces. Se gasta una bomba a lo tonto. Y un cuarto corazón. Ya tenemos un corazón extra. Vale, ahí podría abrir, pero creo que no hay nada. Vale, está hecha. Vamos con la siguiente. Aquí por la noche hay un montón de esculturas. Deberíamos pillarlas. Estaría guapo que una escultura me diese... La espadita que no tenemos. Ostras, una mano. Una burbuja. Esa me va a quitar el escudo. No me lo puedo desequipar. No. Vale, pillamos esto aquí. Cuidado con la nave de Star Fox. Otro cuarto de corazón, ¿no es? Vale, nos piramos de aquí. No quiero que me quemen el escudo. Vale, ahora sí. Es cuando hay un montón de esculturas. Palos. Un Deku Stick. Vale, esta de aquí no la puedo romper. A no ser que haga la fricada máxima. Esto no lo sé hacer yo, pero lo voy a intentar. Todo por los fans. Vale, sería así, que ponga grab. Vale, me he cargado el palo. Feo. Ya no se puede. Falsa alarma. Pegan un montón las esculturas. Hacen bastante daño, la verdad. Por Dios. Otra escultura. Van 4 con esta. Fijaos cómo se gastan las bombas, ¿eh? Estamos consiguiendo un poquito de nada. Vale, nos piramos. ¿Dónde? ¿Dónde los Kokiri? Para eso tenemos la oportunidad de ir mucho más rápido.
si hacemos la combinación de tal. Vale, ahora poner esto bien como estaba. Y sí. Vale, vamos a pillar esta de aquí. Que estaría guapo que me diesen el tirachinas. ¿Me lo van a dar? Seguramente no. Pero hay que ir descartando. Un corazón entero. Not bad. Not bad at all. Hey, listen. Tengo la canción de la lluvia, supongo que no. A ver, de Saria, de Pona y de tal. No. No tenemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué dice este man. Escultura. Y aquí había un businessman. Businessman, que diga. Y una piedra gotilla que nos puede dar alguna pista. Vale, 200 rupias, by the way. ¿Y esto? Ah, el secreto del forest. Hay algo guapo. No sé si se referirá al templo o a la zona donde ya hemos estado, que hemos pillado... ¿Qué más bombitas? Donde hemos pillado la flecha de luz. Que claramente esa era la vía del héroe. Tempiribem, tempiribem, tempiribem. Vale, aquí estaría guapo tener la resortera. Tirachina, como lo quiera llamar. ¿Por qué no me deja? Ah, porque este botón no es. Es este. Pum. Turiru. Turiruri. Más bombitas, por si fueran pocas. Vale, me falta otra por aquí. Estaba bastante escondidillo. No sé si es para volver o no. Por ahí no es. Por aquí tal. No sé, tengo mis dudas. Era un sitio que estaba como alejado de todas las posibles zonas. Esta de aquí. Oh. A ver qué vende este tío.
Un palo de Eco, no me interesa. O igual sí. Debería haberlo comprado, seguramente. Pero por no gastar. Venga, va. Al menos tenemos bombas. Así es como se malgastan. El Rumble Pack. Ahora puede mi mando vibrar. ¿Sabes qué es lo malo? Que este mando no tiene vibración. Estaría guapo que se le pudiese poner el Rumble Pack de verdad. Porque es un mando de Nintendo 64, pero USB. Ya os lo enseñé. Vale, ahora sí podría intentar ir donde Saria. Igual este no se come las bombas, ¿no? Se puede caer. Dime que se puede caer por el agujero. Perfecto. Con Link Niño no hemos ido. Ojo, cuidado. La maldita esta del Star Fox. Me van a matar. Hay que ir guardando. El Link Oscuro. Aquí te puede aparecer cualquier cosa ya. Me voy a meter aquí primero, por seguridad, dado que aquí hay hadas. ¡Ostras! Ese. Bueno, siguen las naves de Star Fox. Vamos a ver qué nos da Saria. Aquí es que está nuestro compa, Link Oscuro. ¡Hola! Le mataría, pero no tenemos espada. Requiem of Spirit. Que la podríamos incluso usar ya. ¿Cómo era? Bueno, ahí está Link Oscuro esperando a que nos dé por el culo. ¿Cómo era? ¡Buah! Don Chiripas. Oh, let's motherfucking go. Me la sé. Oye, estamos avanzando bastante bien, ¿no? 45 minutos llevamos. Aunque en el directo llevamos más, obviamente. Vale, quiero mirar a ver qué hay ahí arriba. A nivel curiosité. Que también tenemos esto. Cierto es. Se puede venir, ¿eh? La Big Goron. Otra escultura. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 6. Vale, quiero mirar qué hay arriba. No lo puedo ver. Debería incluso comprar semillas. Vamos a hacerla de entrar y salir aquí. A ver si nos dan la canción. Sí. Canción Prelude of the Light. King of Light. Tan, 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 King of Light. Tan, 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 tan. Oh. Madre mía, ¿cómo calcula el Tito Chino a 199? ¿El que comenta? Lo que en tu pantalla se mueve. El prisas. El prisas está. Oh, unas flechas, madre mía. ¿No será ese el mejor premio? Vale, ¿dónde más podríamos ir? Con Link chiquito, a buscar. Es que necesitamos espada. Sin espada no hacemos nada. Escudo, podríamos comprar uno, eso sí es verdad.
A ver. Serenata. Ahí está, serenata del agua. ¿Cómo era la serenata del agua? ¿Alguien se la sabe? Tutiti, tutitu. Aquí tiene que haber salseo, sí o sí. Por la noche sí que hay una escultura allí. Pero no sé si está también por el día. Diría que no. Ay, se viene el hipo. Vale, vamos a ver qué hay aquí. No hay nada, porque es por la noche, ¿cierto? Podemos pescar, eso sí es verdad. Ay, aprender la canción del espantapájaros, perdón. Muy útil. Y también deberíamos ir comprando las... a las judías, las alubias. A ver, espantapájaros. Voy a poner aquí una bomba a ver si cuela. Y nos sueltan más. Que puede darse el caso. Pero no se da el caso. Vale, igual esa canción no es la mejor canción. Vale, y ahora hay que confirmársela a este tío, ¿no? No. Así. Y ahora este otro. Vale, vale. Suficiente. Pim, pim, pim. Lo vas a pescar. Y nos vamos a llevar tremendo truño, seguramente. Dame bombitas. No. Flesh fish. Vale, hay que pillar. ¿Cuál era ese de ahí? Este es. Vamos. Vamos. Vamos, ¿vas a pillarlo? Ah, no le interesa. Ahora sí. Ahora no. Vamos, vamos, vamos. Nada. Otra vez será. ¡Ojo! Esto en la Nintendo 3DS se pasaron con la dificultad. Porque el P te tiras 3 horas ahí para cogerlo. ¡Oh, wow! Es un pez gigante de 10 pounds. ¿Do you want to keep it? Yes. Me lo keep it. A ver, man. Oh, un cuarto de corazón, tremenda mierda. I wanna kick. Lo lógico sería que me quede aquí hasta que se haga de noche y pillar las esculturas. Así que vamos por allá. Pim, piripiri, pim. Ahí. Hay que mirar a ver dónde está el bote que te da con la nota de Ruto. Ahí tiene que haber algo interesante. Pero no tenemos la escama.
Fuck. Es como fuck. Ojalá tener la escama. Vale, ojo. Escultura. Y la Kokiri Square. Vale, ya tenemos espada, Messi. De color, igual que el traje. Por cierto, vuelvo, insisto, si queréis cambiar el color del traje, super chat. Fácil. ¡Pum! Y debajo del búho que había. El búho, quita aquí. Quita. Este te lleva a la montaña de la muerte, lo cual no me disgusta del todo. Porque podríamos ir donde el hada directamente. Vale, más Deku's. Bombas. No, güey. Debería haber comprado, sí. Pero como no sé qué me van a pedir estos. Deku Seeds. No, no quiero Deku Seeds. Y este me venderá al palo. Nada, nos han timado. Bof, el punterías, me llaman. Una escultura, ¿no? Bueno. La podría incluso dejar ahí, ¿no? ¿O no? Y ahora tenemos espada, podemos lootear cosas. Bombas. Nah, no la puedo coger. A ver qué hay aquí debajo, ya nos piramos de aquí. Un Zora. Eso está bien. Peces, rupias. Un cuarto de corazón. Meh. Pim, piripiripim. Pim, piripiripim. Bombitas. Estaría guapo tener magia, ¿eh? Vale, ya podemos empezar a poner bombitas por Hyrule. Y abrir los agujeros. Este es uno. Ah, bueno, hay un Deku aquí. Este nos vendía un ítem misterioso. Uf. Tremendo Nier N. Nos soltaba rupias, pero pocas. Estas son las verdes. Aunque parezcan azules, en vuestra mente que sean verdes. Son una unidad de rupia. Aquí había un agujero. No sé si ya me metí en este o no. Escultura. ¿Y esta qué dice? Ah, esta ya la vimos, ¿no? La información. Vale, por aquí había otra piedra. La vamos a romper. Hay que ir a la montaña de la muerte, porque allí en teoría daban la bolsa de rupias grande. ¿Dónde? No lo sé. Puede ser en Bolero Fire, en el volcán, o puede ser que nos la dé una escultura de por ahí. No se sabe. Lo que no quiero es que se me queme el escudo. Pam, pam,
Me deja una escultura aquí, ¿no? Que era por la noche. Bueno, mientras tanto vamos donde la Gerudo. Y hacemos el salto con la gallina. El boomerang no le tengo, ¿no? Porque aquí de noche va a aparecer otra escultura. A ver, gallina. Vale, seguimos con la gallina, eso siempre es bien. Siempre se me suele escapar esta gallina, ¿eh? Ahí podemos dejar nuestra semillita. De hecho, lo voy a hacer. Vamos a poner aquí las arañitas. Tururum, tururum. Bueno, aquí tenemos una argentina. Buah, recovery heart. No, no te caigas. A pillar la gallina. ¿Qué haces, niño? Aquí va a haber un poquito de caca, ¿no? Pues casi. Gold escultura. Vamos a pegar un guardado. Y un reset. Aunque con Link niño no sé yo. Ah, podemos hacer lo del perro. Sí. Bueno, entonces no pegamos reset. Vamos a intentar que se haga de noche. ¿Cómo? No lo sé. Y luego ya vamos al templo del tiempo. Y desde ahí a la ciudadela. ¿Para qué? Para hacer el minijuego de noche de los bunchus, así que hay que farmear rupias. Vamos a farmear. Ostras, fijaros el enemigo que hay bajo el agua. Un moblin de los de la antigua escuela. Una rupia, bombas. Ahí, haciendo rupias. De una en una, eso sí. Vale, habría que mirar qué hay ahí arriba. ¿Cuándo? Pues no, o sea. Habría que ir donde los Zora también con el niño antes de hacernos adultos. Y a la montaña de la muerte. Ostras, no hablé con Malon, en serio. O sea, lo del huevo y todo eso hay que hacerlo. No creo, ¿no? Piripiripim.
Oh, wow, rupias. Oh, no. Esto en verdad se mataba fácil, ¿no? Con esto. Así es. Vale, esto suena ahí. Pero no tenemos resortera. Vale, yo solo venía a esta escultura. Y son flechas, maldita sea. De hecho, no estoy haciendo ni los primeros templos. Me está valiendo todo de... Bueno, vamos a hacer cositas. Hemos entregado el perro, ¿no? No, 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 hombre, no. Ahora el perro este no me quiere. ¿O sí? Sí, creo que lo hemos hecho. No suena haber hecho lo del perro. Así de primeras. Pues igual no lo he hecho. Entonces tampoco he entrado aquí. Donde nos venden un poquito de caca. Esto está cerrado, todo cerrado. Exceptuando esto. Ah, señora, despierta. ¿Cómo que sorry? Ah, que hasta que no compre yo mis propios bunchus no me dejan entrar. Es que puede ser, ¿eh? Claro, la niña esta tampoco está aquí. Pues nada, vamos donde los Zora, ¿no? Supongo. A buscar las botellas Zora grande. Claro, ahora no puedo salir. Esa es otra. Boom. Más que nada por ver qué hay en la tienda, Zora. Pues nada, esperar. Dale, Zelda, dale. Okay. Vale, ya estaría, ¿no? Pero pam 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 para pam. Aquí puedo entrar a, por lo menos a por una máscara. Ah, pues sí. De hecho, las que nos hace falta son estas. Pero bueno, da igual. Aquí me venden muchos. Rupias. Estás tú que lo compras. Pam, pam, para, pam. Vale, ¿y para qué quería yo que se haga de día?
para con Link niño. Para nada, diría yo, ¿no? Bueno, hemos ido allí y tal, no sé qué. Para alguna escultura. Ah, para la niña. Que no está. Ah, para ir donde lo Zora, cierto es. Para, pam, pam, pam. Tanto por delante como por detrás. Para ver si. Si el hada de allí nos da algo útil. Que puede ser que no. Seguramente el que nos dé algo útil sea el de la montaña de la muerte. Pam, para, pam. Ahora sí, tenemos bombitas. Podemos hacer así también. Y aquí poner otra. Y comprar también semillitas. Podemos hacer cosas. Ah, ya me he quedado sin rupias. Vamos a tirar aquí esto. Hay un montón de enemigos en llamas todo el rato. Y no tenemos el otro escudo. Así que, ojo, cuidado. No se han metido aquí. Igual en este no sirve. Vale, eso que son 5. Ah, y las camas. Las camas sí las quiero. Un poquito más rápido. Ah, bueno, aquí habría que venir con la gallina, pero bueno, ya os lo sabéis. Nosotros vamos a usar el supersalto y ya está. ¿Que podría volverme a por la gallina? Sí, pero ¿cuánto tiempo perdemos en esas cosas? Bueno, tiempo vamos a perder igual. Vale, la escama Zora nos sirve bastante. Messi. Sobre todo para el tema del buceo. Y esto, vamos a empezar a hacer aquí las canciones. Y es verdad que esta mierda solo daba rupias. Ojalá encontrar el maldito boomerang, que es muy útil. Bueno, aquí volveré con Link adulto. Eso está con la primera. Por lo menos ese tiene opción a tener el gancho. Bombas. Y aquí a la izquierda, ¿qué hay? Flechas. Ni las quiero ni me interesan. A ver. No. Eso no es. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, va. Hey, listen. Dominios de Zora. A ver qué venden aquí. Importante. La bolsa. Y el gancho. 130. 5 rupias. Ah, que era troll. Qué cabrones. Era troll todo el rato. Y esto 130. Vale. Pues ya sí que se puso la vaina seria.
y necesitamos sí o sí la bolsa de las rupias. ¿Será cofre dorado? No, ¿verdad? Un poquito de nueces. Ahora mismo podría hacerme la primera dungeon, por ejemplo. Ah, y tampoco, porque no tengo la resortera. Hacemos el minijuego este, ya que estamos. Luego había otra dificultad más, ¿no? Con la escama. Vale, una más. ¿Cómo ha desaparecido ese Zora? Eso. La botella de Zora grande. Al que me da el man. Espero que algo útil. Bah, 5 rupias. Por ahí hay otra escultura. A ver, la voy a reventar, aunque no tenga el boomerang. Pero así salimos de dudas de lo que es. Madre mía. Rupias. No me interesan las rupias. Calla, Navi. Vamos a ir bordeando la pared, como se ha hecho toda la vida. Así. Aquí había otra escultura. Pieza de corazón. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, una rupia, en serio, una rupia azul. ¿Qué más hay por aquí? Un poquito de nada, ¿no? Pues yo creo que ya es tiempo de Link adulto. A no ser que me haya dejado alguna escultura por ahí, con Link Niño. Ah, lo que nos falta con Link Niño es ir a la montaña de la muerte. A ver si rompiendo aquella pared... Bueno, voy a pillar esto ya que estoy. A ver si nos da algo el granada de la montaña de la muerte. Fijaros dónde hay un sucador de esos ahí abajo en el agua. ¿Y qué enemigos hay aquí en Vanilla? Ah, los...
Los peces esos... Esqueleto, esos eran Majora's. Venga, va, agárrame y llévame. Que lo estás deseando. Pero aquí no es. ¿No te llevaba a la montaña de la muerte? Ay, Dios mío. Malditos trolling. Falta venir por la noche para que Dampé nos escarbe con Link niño. What? ¿Eso era una baldosa? Bueno, el primer templo, o sea, el templo del Dodongo lo puedo hacer, eso está claro. Madre mía, siempre me quedo corto. Otras. A ver si aquí nos dan algo útil, por fin. Cinco bombas. Vale, aquí, según el lore, deberían darnos algo útil. Escultura. Y aquí, si me meto, vamos a palmar. Vale, podría hacer así. Si fuera el Tears of the Kingdom, esa bomba ya habría explotado. Por el calor. Rubia azul, Sazga. Aquí poco podemos hacer, una rupia azul allí. A ver. Dime que la bolsa está aquí. Pues no. Entonces, ¿dónde puede estar? Bueno, aquí igual me mato. Igual es tiempo de Link adulto, ¿no? Jejeje. Sí, porque con Link niño allí no vamos a llegar. ¿O sí? Bueno, ¿y este tío? Ah, a este tío le puedo tocar la canción, ¿no? Que para eso la tenemos. No tenemos ni los guantes todavía, este... De fuerza, que diga. Buah, un recovery heart. Estamos haciendo todo al revés, pero bueno. Habría que venir aquí con los palinchoques y el fuego. ¿Y esto porque no tiene fuego? Vale, ¿el fuego dónde se pillaba? Ah, donde el Goron, soy yo. Era así, de toda la vida.
Solo tengo un palo, Deku. Sacia. Listen. Tim, 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 tim. A la primera. Tiene que salir la carita super feliz. Eso ha sido caca. Por fin. Bueno, es un cuarto corazón. Bastante sad. Toma. A ver qué venden aquí. Y la lente. Me sirve. 75 rupias me la quedo. ¿50 rupias, 20 bombas? 10 bombas, que diga. Bueno, ni tan mal. Ya podríamos seguir incluso al pozo. Pero no tenemos magia. No tenemos magic. Vale, con Link chiquito que me falta. Diría que nada. Podríamos incluso hacer dungeons. Pero nos sirve de algo hacer dungeons. Hacemos la de aquí. La de aquí yo creo que es fácil de hacer. Y rapidita. Aunque claro, no tenemos ni los guanteletes de fuerza. Iba a decir de fresa. Estaría yo pensando, claro, como vemos a Link rosa todo el rato. Guantelete de fresa. Sí son. Claro, más vale que nos den bombas aquí, si no, estamos fucked. Ah, también los enemigos aleatorios. Cierto es. Se nos va a quemar el escudo, que flipas. Bueno, ya te lo digo. Más enemigos con fuego, por favor. Bueno, lo hemos intentado. Vamos sin escudo y ya está, no pasa nada. Claro, no puedo darle al R porque no tengo escudo. Qué sucio. Oye, ¿cuánto hay aquí de enemigos? Muéranse, güeyes. Fijaros mi vida, ya me han reventado. Son las mayoras que tiene 5 o 6 tarros con hadas, pues bueno, aquí. Bueno, me va a venir un culeador de estos que me va a matar entre los enemigos. Serán los enemigos detrás de la puerta. Sí. Ahí se ve un maldito esqueleto. Nada, no lo puedo creer. Vale, aquí que va a ver. Vale, vanilla. Esto no cambia. Media vida. Está guapo, ¿eh? El tener los enemigos estos con la barra de vida. A los Dark Souls. Para tener claro cuánto lo está quitando. Hermano, ven para acá. Te lo voy a explicar. Me está reventando un poquito, ¿eh?
Dame curaciones, no me das nada, ¿no? Bueno, pues voy yo para allá, a ver. Nada, rompió. ¿Qué es eso? Yo creo que incluso vamos a ir a mirar. Ah, no, aquí no es. Sé que hay un combate con estos, donde luego hay una pasarela. Y en esa pasarela puedes conseguir corazones, pero aquí me da a mí que no es. Me da un palo de culo. ¿Cuánta vida tiene esto, por Dios? Hermano, ven. Pero bueno, ¿de dónde sale tanta mano? Tanta manita. Bueno, yo voy a ir así corriendo. Claro, el chiste está en este botón, ¿para qué es? Vale, te abre aquella puerta. ¿No era que te subía a no sé qué? Entonces, ¿esto para qué es? Voy a morir. Vale, a ver. Bueno, esto que baje ya directamente. Ah, no. Se ha quedado solo por un lado. ¿Y por qué sigo gastando bombas si sé que no hay que usarlas ahora? Bueno, da igual. Ay, ay, ay. No, me mató. Y bueno, suele pasar en los randomizers, sobre todo con enemigos aleatorios. Bueno, empezamos con 3 corazones. ¿No me da corazones? Pues nada. Concretamente estaba aquí. No voy a tener bombas para el Dodongo, ¿eh? A ver qué enemigo es ahora. Ahora no es nada. Un cuarto de corazón. La bola de Goku. Bueno, era un cuarto de corazón. No es que fuese ahí la gran cosa. And now what? A ver si puedo con la bomba. No.
Va a ser que no, y aparte esto es dentro de una dungeon. Bueno, se empieza a complicar. No, me empiezan a palizar. Echa fuego. Vale. Está siendo un poquito complicado, ¿eh?, esta zona. Un tanto enemigo raro que no procede. No me des un corazón o algo. No vaya a ser. Bueno, aquí debería haber los estos, ¿cómo se llaman? Los murciélagos. Y te ponen un link oscuro por toda la cara, esto que no va a girar. Y el único chance que tienes es volverte para atrás y volver para adelante, ¿no? ¿Para qué? Para que te lo quiten de ahí. Y te pongan otra cosa más viable. Este man, por ejemplo, pues este man. Z targeting, lo ha dicho. A ver, estaría guapo encontrar unas bombitas. ¿Serán estas? Pues no. Importante este cofre. Va a ser el mapa, ¿no? Alguna mierda de esas. Era troll. Claro, ahora por aquí no voy a poder pasar, ¿o sí? No. Claro, lo que me ha faltado por hacer con Link chiquito. Ay, 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 ay. Ha sido poner las semillas, ¿no? Bueno, pues por aquí ya no vamos a poder hacer nada. Ey. Nos aspiramos entonces. No sé que estas piedras sean tan amables de darme bombitas. No va a pasar, ¿no? Ni va a suceder. Pues nada, nos vamos al templo del tiempo. Nos hacemos grandes, voluminosos. Le han puesto RTX a la espada. Reflejos. Vale, ahora somos este man. Con este man, ¿qué podríamos hacer? No tenemos escudo. Con Link chiquito no hemos dejado... No hemos dejado las semillas, porque así soy. Con este estaría guapo por lo menos encontrar los guantes o algo. A ver. Vale, sí soy. ¿Cuántos me faltan para...? No corre prisa.
Podemos hacer las pruebas de Gerudo. Tiro con arco. Hacemos tiro con arco. Por cierto, no tengo arco equipado. En cuanto tengamos magia, ya podría ir a Ganondorf. Eso también es cierto. Aunque estaría guapo hacer caso a la piedra Seika que vimos en su día, que nos decía que buscásemos... Esta hora es solo del día, vale. Entonces, ¿de noche qué puedo hacer con este tío? Ah, la carrera de AMP, por ejemplo. Y esto. Pero esto está cerrado. Ah, y aprender la canción de tal. Pam, pam, pero pam. No tengo la ocarina equipada, pues se la pongo. Minueto del Forest. ¿Y aquí arriba qué hay? Bombas. Necesito bombas. Marafakingo. Aquí no ha venido todavía, como es obvio, ¿no? ¡Magia! ¡Ah, no! ¡Era troll! ¡Hijo de su puta madre! Pues necesitamos magia, ¿sí? Pinche videogame, ¿cómo te lo ponen ahí? ¡Bomba! ¿Aquí qué hay? Y un cofre. De los buenos, además. ¡Bunches! A buenas horas. Técnicamente ya podría hacer un minijuego de los bunches. ¿Aquí qué había? Madre mía, ¿seré capaz? Aquí estaba el escudo, ¿no? A ver. Madre mía, no lo veo. Sí, estaba el escudo y liana, me agarras con la mano. No tenemos la canción de las tormentas, pero ahí se tocaba la canción de del Labi, ¿no? De Zelda. Entonces vamos bien, tenemos flecha de fuego, pero lo que no tenemos es magia, entonces nos sirven de entre cero y nada. A ver, Dampe, te lo voy a explicar. Vamos a hacer la carrera más o menos rápido. Porque ya me la sé. Y vuelvo, insisto, esta es la número 11 de runs que hacemos de Ocarina. Bueno, 28 segundos, récord mundial. Esto ni el ZFGS, como se llame. Que solo juega la Ocarina 24-7. A ver, Dampea. Me la he marcado. Nos da un trozo de corazón y... un corazón entero. Ah, no hemos ido con Link... Ah, sí, nos dieron mierda, ¿no? Al ir a la montaña de la muerte. Creo. Aquí había rupias gordas, ¿no? Y bombas. Vale. Necesitamos magia. Vamos a pillar lo que hay aquí.
Let it go, let it go, let it go, you know. No me pierdes, perro. Fijaros los enemigos que hay aquí. Me ha reventado. ¿Y por qué rosa? Ah, porque yo soy rosa. No creo. ¿Y un cuarto de corazón? Perro. Conche su madre. Espero que me hayan cambiado. No, no me cambian los enemigos. Mierda. No, no me chupes. No me faltaba. A ver qué hago con este. Me va a matar otra vez, no tengo vida como para tanquearme una hostia. A ver, ¿se viene? No, al menos le quito más. ¡No! ¡Qué perro! Espero que no me salgan los mismos enemigos. Igual hay que salir y entrar. Si no me carga los mismos otra vez. A ver, es que no me convencen los enemigos que me ponen. Bueno, esto ya es otra cosa. Al menos tenemos arco. Y ese por lo menos se queda ahí estuco. Vale, me puedo curar un poquillo. ¿Algún enemigo me he dejado por aquí? Ah, este. Esa es. Ojalá tener magia para abrir esto con la flecha de fuego, pero... Chum, chum. Nocturne of Shadows, Messi. Bueno, ahora lo que hay, ojo. Hay que ir a la montaña de la muerte. Estaría guapo tener un escudo, también te lo digo. Galería de tiro. Ah, todavía es de noche. ¿Podríamos ir a las pruebas Gerudo? Aunque no tenemos suficientes materiales.
Bueno, man este roja. Lo que voy a hacer va a ser cargarme a este. Ya que estábamos aquí. Esto debería subir hasta arriba, ¿no? Ahí está, menos mal. También tenemos los bunchos. Esto no ha caído bien. Escultura. En la casa de las esculturas dudo que me den algo útil, ¿no? Con 5 bombas me lo podré pasar, no lo sé. Deberían darme 10 aquí o 20. Ah, es verdad. Que hay que subir el pedrolo ese. No está Alfos. Estos son los Kokiri cuando... Los Kokiri adultos que se escapan del... Del bosque, ¿no? Se convierten en esto y los niños en Skulkir. Bueno, se cayó del mapa por algún motivo. No seré yo quien discuta. Aquí había algo interesante. ¿Desde cuándo se le puede pegar a estos en la cabeza? Ojo la burbujita. Una concha. Y no tenemos el gancho. Bueno, al menos no puede andar como por el agua, ¿no? Supongo. Un mapa. Muy importante. Se viene Dodonguillo. Buena canción, dijo el Dodongo. Dos golpes. Ni tan mal. Esto es tremenda refe a Terminator cuando palma. Y dice sayonara, baby. En serio, me da la brújula. Si lo que hace falta es magic. Ah, pero aquí no es. Queríamos ir arriba del todo, ¿no? Donde el fuego.
ver si nos dan Blur Fire. Tripo por aquí, by the way. Al ser de noche, yo creo que podemos pillar la escultura de aquí. Que siempre nos da algo guay. Que sea algo guay. Ah, vale, vale. Ahí estaba. Cuidado con los Stalfos. Con Link adulto nos darán algo. Aquí. Nos han curado, ni tan mal. Con este man por lo menos sí que teníamos el traje este. A ver qué nos da la tía esta. Un poquito de mierda. Se viene Super Jump. Canción del Sol. ¿Para qué me servía eso? Para casi nada, ¿no? Ahí no voy a entrar. Ah, estaba aquí el mini yo, ¿no? El coro. El mini yo. Y arriba también había una escultura. Maldita sea. Pinche Goron culero. Se llama igual que yo. Wow. Eran flechas todo el rato. Vale, vamos para arriba. Aquí podré hacer el salto. Ah, un recovery heart. No me interesa. Vale, vamos a hacer pasta. Y podemos ir donde... donde los Zora a comprar el gancho. Importante. Aunque dinero me puedo poner infinito por un segundo. Tampoco pasa nada. A ver. ¿Cómo era? F1. Infinite money. Por lo menos para comprar lo que hemos visto aquí en la tienda. Ahora lo quito. Vamos, farmear 200 rupias, ya sabéis cómo se hace. Se va a la casa esa de Hyrule, de la ciudadela, y a comprar. O sea, farmear rupias, que diga. Tenemos aquí Magic y mejoras del palo.
de Q-Stick. 80 rupias el escudo de Liano. Por fin un poquito de Magic. Y un poquito de escudo, que ya tocaba. Ya podríamos ir contra Ganon. O sea, no hace falta más. Bueno, haría falta el martillo o algo así, ¿no? Porque entonces no podemos pegar con... con nada. Esto ya lo tengo comprado, sí, pues ya está. La Bigoron, el gancho. El gancho habría que comprarlo. Esto lo hemos hecho ya, ¿no? No. Fijaros la espada ahí de la izquierda. Increíble. Vale, bien. Puntería a las justas. Vale. Los brazaletes. Ya podríamos pillar bombas, pero ya hemos hecho el templo ese. Ah, vamos a hablar con estos man, ¿no? Tenemos algunas que otras esculturas. Vale, solo se ha desactivado este. Una rupia. Ah, y la otra tienda no ha mirado, ¿no? ¿O sí? ¿No has entrado aquí? Sí. Y aquí enfrente hemos dicho que había caca. Sí. Vamos a los Zora. Ah, no, los Zora. Este tío no podía entrar, ¿no? De adulto, sí. Vale, bombas. Ah, sí, está abierto esto. No, es, no se supone que está congelado o no sé qué. Ah, claro, pero tengo todo abierto. Tiene sentido. También podría ir donde Saria, porque seguro que me da algo. Bueno, aquí no puedo entrar, pero igual, esto había una forma de entrar. Pero que me acuerde ahora, pues no. Está aquí el tío este que solo dice muink, 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 muink. Vale, por aquí que puedo pillar de gratis. Un cuarto de corazón, pues te lo compro. ¿Y abajo? Oye, ¿te puedes enganchar aquí, muchacho? A ver. Fuck. Tin, 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 tin.
Vale, un cuarto de corazón más. Abajo no sé qué habrá. Vamos a pillar un fuego de estos, aunque sea. Pam, para, pam, pam, para, pam. Todos enemigos. No. ¿O no? Me han quitado el escudo. Ahora tengo el escudo de vuelta. Claro, aquí si te pasabas esto te daban una canción. ¿Qué hay otra? Joder, lo que hay aquí, ¿no? Ruido de Blue Fire. Va. Y con esto ya vamos directamente a la tienda. Nos dejamos de leches. Vale, igual este nos manda a la tienda de un guantón. Vale, ¿dónde era el camino para pillar el fuego más fácil? Aquí, me la juego. Sí, era aquí. Menos mal, chaval. ¿Qué hay? Otro corazón entero. O es defensa. Puede ser doble defensa, ¿eh?
Bueno, respiramos. No he quitado lo del menú este. Vaya fallo, ¿no? Vale, dame mi gancho, que ya toca. De munchos y de bombas. Ya no me caben más. No es suficiente. Vale, con este podemos hacer cosas, ahora que tenemos el gancho. De hecho, ya podría incluso ir a Ganondorf. Seguramente vaya. Pero aquí hay una escultura por la noche, espero que salga de noche. Ah, tenemos la canción del sol. Ya no hay excusa. Aparte de este agujero, creo que solo eran hadas. Sí, yo creo que voy a ir a Ganondorf ya. Por motivos obvios. Vale. Bunchos. Vale. Podríamos ir también donde la Gerudo, que hay un montón de esculturas por ahí también, por la noche. Pero no vamos a llegar ni de coña, ¿no? Estaría guapo ir volando. Pero volando rápido, no a 2 por hora. Lo que corre este link. Aquí se puede hacer de día, así que hay que tener ojo. No va a amanecer. No, no amanezcas, no. Ya hemos perdido una escultura ahí. Bueno, pues pillamos este cofre. He dicho, pillamos este cofre. Otro corazón, by the way. Pues no sé si hacer alguna prueba, Gerudo. Un poquito, hasta que se haga de noche. A la hora.
Claro, he activado las rupias infinitas y no lo he desactivado después. Bueno, da igual. Ey, este color de tal. Ah, es una hada extraviada. No, desmayoras. Vale, pues dos llaves. Bueno, aquí me han cambiado los enemigos, pues normal que hagan. Madre mía, qué pro. Otra llave. Vale, está claro que por aquí me endengue. A no ser que creo que activé para probar el truco del gancho. Sí. Y llega hasta allí, ¿no? El gancho kilométrico, que lo llaman. Ya, pero la puerta no te la abre, ¿no? No. Hay que pillar todas las mierdas estas. Sudando.com. Extraña es que se le pueda pegar en la cabeza. Ostras, está guapo el ataque giratorio, ¿no? Otro cuarto de cogazón. Aquí mere que tenga. No sé qué se ha activado, pero se ha activado al fuego. Bueno, sudando también de esta parte. Vamos a pillar las esculturas y si no, pues vamos ya directamente a Ganondorf, que para ser el directo se han pasado dos personas que no eran ni suscriptores. Vale, vamos a quedarnos aquí fuera un ratillo. Mientras tanto voy a mirar las estadísticas y todo eso. Estoy viendo todo bien. Para bam, para 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 bam. Para bam, para 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 bam. Pulubutam, pulubutam. Me hubiese gustado pillar la Big Goron, la verdad. No, otra vez el pesado este de Star Fox. Ese. Buen fuego, ¿eh? Turururum, 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 turururum. Y se hizo ya la noche. Solo he venido por esto, ¿eh? Pero te digo. Bombas. Todo para unas bombas. Las piramos. Ojo. Se me podría haber matado. A ver qué hay aquí. Bueno, bueno, bueno. Peligrosos enemigos. Por aquí podemos intentar hacer cosas. Pero digo intentar. Yeah.
Bueno, bueno, tranquilízate, Star Fox. Atraviesa las paredes, ¿no? El perro. ¿Y esto? ¿Por qué cambian los enemigos? Pero bueno. ¿Por qué cambian esos enemigos todo el rato? ¿Qué sentido tiene? Te van soltando ahí infinitos. Ah, ese spawn está mal, eh. Tiene que estar mal, por narices. Una llave. Me va a explotar a mí. Oye, ¿por qué no va recto? Mejor no. Aparte, no tenemos el escudo espejo. Tenemos poca cosa, la verdad. No hemos pisado un templo. Que eso siempre está bien, ¿no? El poner las runs así medio fáciles. No por gusto, porque la gente siempre exige el que te ponga las runs ultra difíciles. Cuando no te vas a poner a hacer una run de 15 horas para 0,5 viewers. Como es obvio. Así que en cuanto se pilla magia y flecha de luz, a la pum, a la mapo culo. Que lo ha alargado demasiado, igual sí. Porque cuando teníamos magia podríamos haber venido directamente aquí y ya está. Ojo. No tenemos boomerang, pues es la que hay. Ya se escucha el pianito. El pianico. Debería haber comprado alguna poción. Alguna poción o algo, sí. A pillar esto. Vale, ¿y aquí? Al menos me curo, eso está bien. Vamos a ir guardando. Como falle flechas, se nos va a complicar. Ojo, un pájaro. Y algo más. Toma. Ahora, esto ya es área de boss. Al final no hemos usado las alubias. Esa es el capo.
y te quiere enseñar toda la tula. Con el poto. En teoría debería matarle fácil. ¿Y por qué no hace ruido? Algún error tiene esto todavía, ¿eh? Que tienen que corregir. En vez de tanto enemigo randomizer. Bueno, ahí ya he cagado definitivamente. ¡Pow! Nada, yo creo que lo he hecho mal. Por lo visto, este ataque lo que replica es el daño del último ataque que hayas hecho. Por tanto, si haces un ataque con salto y luego haces el ataque de apuñalar, el daño que estás haciendo es el del ataque con salto, por tanto es un daño brutal. Y de ahí que lo sepan hacer los speedrunners. ¡Ja! XD. Golpes verticales. Cabe. ¡Ja! ¡Oh no, se viene! Vale, no tengo magia suficiente. Lo que suele pasar en estos casos. El tarrito. Debería pillar otro. Así está bien. Lo guapo es que se queda ahí arriba. Arriba el man. Esperando. En plan, bueno, ¿cuál tu bola? Vale, ahí está. Solo se deja de dar tres golpes, no me lo puedo creer. Otra vez. Este efecto molaba un huevo en la Nintendo 64. Cuando pillaba ahí la bola Genki. Ese. Le puse la sangre roja, ¿no? Sí. Como tiene que ser. Venía censurado en... ya en la primera versión, ¿eh? Ah, cierto. Ya spawneábamos aquí. Para ahorrarnos el caminito. ¿Nos van a quitar la espada en 3, 2, 1? Claro, ahí no tiene ningún diálogo Ganondorf. Podría haber dicho algo, en plan, oye, que sigo teniendo la trifuerza. Perros.
Aquí sin megatón y sin espada se va a complicar. Claro, la pregunta es... ¿A la cola le puedo dar con esto? Sí. No creo que le haga mucho daño. Eso sí que hace daño. ¡Yuhu! Vamos, un daño irrisorio. Irrisorio. El del gancho contra Ganondorf. Y así. Arman. Madre mía. Todo con el ganchito, ¿eh? Fijaros el RTX en la espada. Vale, ya empezamos a hablar. Ah, me pega. Vale, igual me mata, ¿eh? Tiene toda la pinta, que sí. Vale, da bunchus esa mierda. Lo que quiero es que dé curaciones. Eso. Bueno, yo borro más que tú, que lo sepas. Toma. Ese es el ataque que hay que replicar. ¿Cómo? Con la cuchillada. Ese. En teoría, ese golpe le ha quitado mucho. En teoría. Y eso me ha quitado a mí. No veo. ¿Y si le pego así normal? Pregunta seria. Vaya labios tiene Ganondorf. Pues nada, otra run más de Ocarina of Time. Oh, lo que brilla. Pim, pam, truco, truco.
Ahora es cuando le sellan, ¿no? Así es. Y así es como acaba Ocarina of Time Randomizer con enemigos aleatorios.